5 euros prácticamente la entrada única y los socios gratis, por lo cual sí, cualquier parte del campo es una entrada yo creo que económica y sobre todo lo que queremos más que el tema pues, económico en sí es que la gente venga, que vea el equipo y que poco a poco pues, vaya viendo el potencial de nuestro equipo contra un candidato. ¿Qué le falta a la plantilla? Pedro, has dicho que está en construcción. Sí, sí, es normal, estamos al mes de agosto, nosotros también acabamos muy tarde y vamos poco a poco viendo la carencia o lo que tenemos y los cuales que se van adaptando, ¿no? Todavía nos faltan 4 o 5 jugadores que vengan, 5 jugadores para la plantilla, en diferentes posiciones, en la parte de arriba, en la banda, en el costado, en un pivote defensivo, un 8 de trabajo, en un central, así que todavía faltan 4 o 5 jugadores, incluso 6. Estamos trabajando bien, el equipo está con mucha carga de trabajo porque realmente eso consiste en la temporada, los resultados son importantes, pero no tanto porque lo que es importante es el crecimiento de la plantilla para que luego el primer partido el día 20 contra el Betis B, pues el equipo dé la cara y si ya tenemos Extremadura el día 27 y el día 30 el Villanovense, es decir, que ya enseguida, yo pienso prácticamente este partido de Elche cuando ya empieza de verdad, no la competición, pues empieza el día 20, pero sí un poco el equipo se tiene que empezar a ver día 20, luego vamos a San Javier contra el Mar Menor, que va a ser el equipo más fuerte de la categoría para este año, el equipo 13, junto al Águila, luego vamos al Ciudad del Sol, el torneo del Águila el día 15, y ya empieza nuestro partido. Es decir, que a partir de ahora yo creo que el club en líneas generales tenemos que dar una marcha más a nivel de deportivo. Y a nivel de toda esta carga de club, de pensamiento, y que la segunda vez que hay es una liga muy atractiva para el aficionado, muchos duelos regionales, y luego es un grupo difícil con 5 o 6 equipos muy poderosos en la categoría. Esas piezas que dices que le faltan al equipo, ¿sería aconsejable o estáis trabajando para que lleguen para ese inicio de temporada exigente que tenéis o no os preocupa que lleguen inmediatamente? No, sí me preocupa por el tema de entrenamiento, ¿no? De esta semana yo se puede presentar, te puedo decir, como casi 3 o 4 jugadores. Mañana se puede presentar 2, el jueves, el viernes, sábado, es decir, que ya prácticamente hay muchos jugadores que están cerca de hacerse. Y viendo, pues, siempre con un par de jugadores la semana siguiente. Tal día 31 tenemos tiempo, pero es bueno que estén antes para que vayan adaptándose al grupo y cojan su nivel físico. ¿Habéis pensado en Papu? Es un futbolista que estaba a prueba y lo habéis firmado al final 4 temporadas. ¿Qué os aporta Papu? Sí, pues, un jugador primero joven, porque el club también vamos a aportar por la juventud. Es un jugador que es un pivote defensivo, que nos ha dado, ya tenemos a Juan Italia, por lo cual a nivel táctico que ha mejorado muchísimo. De central lo vimos contra el Cádiz, nos gustó muchísimo la segunda parte cuando jugó. Y el otro día jugó en Alcoy la primera parte, que hicimos todo equipo. Y jugó de pivote defensivo también con salida de balón, con personalidad, con soltura. Y creo que es un jugador que nos va a dar mucha alegría y bueno. Como todo, intentamos conformar una plantilla entre gente joven y gente con experiencia. ¿Quedaba pendiente la firma del convenio con el ayuntamiento? ¿Se ha firmado ya ese convenio? Prácticamente se ha firmado. Estamos prácticamente todos los puntos claros, algún detalle, pero bueno, lo que se va a hacer está prácticamente preparado y estamos a falta de la firma.